Hola, bienvenidos. En este video vamos a realizar la página 45 de nuestro libro de matemáticas. Frijoles y vasos. Número 1. En cada vaso dibuja 4 frijoles. Vamos a dibujarlos. Muy bien, ahí los tenemos. Número 2. ¿Cuántos frijoles dibujaste en total? Trata de no contarlos de uno en uno. Muy bien, vamos a contar cuántos frijoles tenemos en total, pero no quiero que los cuenten de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así no, chicos, ¿ok? Piensa de qué manera puedes contar. Muy bien, de 4 en 4. 4 más 4, 8. 8 más 4, 12. 12 más 4, 16. Muy bien. 16 frijoles. Número 3. Ahora dibuja 3 frijoles en cada vaso. Vamos a dibujarlos. Muy bien, ya los tenemos dibujados. Número 4. ¿Cuántos frijoles hay en total en los 5 vasos? Trata de no contarlos de uno en uno. Muy bien, chicos, acá arriba lo hicimos como la ranita, ¿se acuerdan? La ranita fue brincando de 4 en 4. ¿Cómo lo harías en estos vasos? De 3 en 3, ¿verdad? Muy bien, vamos a contarlos. 3 más 3, 6. Más 3, 9. Muy bien. 9 más 3, 12. 12 más 3, 15. Muy bien. 15 frijoles. Número 5. Repite el ejercicio en tu cuaderno varias veces, cambiando el número de vasos y el de frijoles en cada ocasión. ¿Cómo calculan el total de frijoles sin contarlos de uno en uno? Observamos cuántos frijoles tenía cada vaso, ¿verdad? Y dependiendo del número fuimos contando. De 2 en 2 o de 3 en 3, etc. ¡Muy bien! Un paso más. Si usaron 20 frijoles en total, poniendo 5 frijoles en cada vaso, ¿cuántos vasos usaron? Muy bien, chicos, aquí tenemos los 20 frijoles. Tenemos que poner 5 frijoles en cada vaso. Vamos a ver cuántos vasos necesitamos. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos otro vaso. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a agregar otro vaso. 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos otro vaso. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, para 20 frijoles utilizamos 4 vasos. 5 frijoles en cada vaso. Muy bien. ¿Cuántos vasos necesitan para poner solo 2 en cada vaso? Ahora tenemos que poner 2 frijolitos en cada vaso. Vamos a ver cuántos vasos vamos a necesitar. Empezamos. 1, 2. Siguiente vaso. 1, 2. Muy bien. 1, 2. 1, 2. Muy bien. 1, 2.
Ponemos otro vaso. Uno, dos. 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 Muy bien, para poner los 20 frijoles, 2 frijoles por vaso, utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vasos. ¡Perfecto! Muy bien, chicos, recuerda que puedes practicar en tu cuaderno. También te voy a dejar esta plantilla para que la puedas imprimir y le puedas colocar papel contact encima y con un marcador de agua puedas jugar y practicar estas actividades. Y hasta aquí hemos terminado, chicos. ¡Nos vemos!